Las sequías provocadas por el fenómeno del Niño en Centroamérica mantienen en alerta a los productores de leche, quienes aseguran que las pérdidas ante esa situación serán millonarias. En el caso de Nicaragua, de los 120 municipios que conforman nuestro país, 86 municipios están siendo afectados por la sequía. No así, pues, sobre todo en la franja del Pacífico. Hay zonas que ya han perdido el 100% de sus vacas por falta de comida, pero a nivel nacional andamos en un 30, un 40% en pérdida de ganado, que es entre carne y leche. Ante ese panorama, los productores de leche de Centroamérica han unificado esfuerzos y buscan alternativas o soluciones para evitar mayores pérdidas. Como punto de resolución es elevar al más alto nivel la preocupación que tenemos para que los ministros del área, a través del Consejo del CAP, puedan estructurar también un plan, pero sí le podríamos decir que estamos muy preocupados. Para los productores del Istmo que se encuentran reunidos en San Pedro Sula en el 6º Congreso Centroamericano de la Leche, retos y oportunidades del sector lácteo, es vital tomar acciones a corto plazo como también asegurar las fuentes de agua, además de financiamiento a través de la banca en cada país. Bueno, el presidente ayer pidió que él iba a servir de mediador para que con todos los países de Centroamérica se pudiera, en algunos temas importantes, tener una política común. De manera que el tema, por ejemplo, de sequía y de cambio climático es uno de los temas importantes a los que hemos llegado a conclusiones. Los productores hondureños dicen que de continuar la sequía se perderán aproximadamente 800.000 litros de leche diarios en el país. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.